Lo de pasta de concho. Miren, un poco de historia. Saben ustedes que se dio este lamentable accidente y pues conmocionó a todos porque más de 60 mineros, 65 mineros quedaron sepultados. Se inició un rescate en ese entonces. El año fue durante el gobierno de Fox, 2006. Entonces se detuvo el rescate y en ese entonces se dijo de que no se podía porque se había producido una explosión y que aún llegando abajo donde estaban los mineros no se iba a encontrar nada. Los familiares, como es natural y entendible, siguieron demandando el rescate de sus esposos, de sus hijos, y se mantuvo un movimiento de mujeres y de familiares. Entonces, en una de las campañas, en el 2006 yo me comprometí a que si ganábamos íbamos a llevar a cabo el rescate. Luego en el 12 también, me acuerdo que en una reunión me acompañó cuando me comprometí a eso, fue una reunión en Nayarit, me acompañó el finado Rodolfo Stabenhagen, que lo recuerdo con mucho afecto. Investigador, sociólogo, antropólogo, una gente muy comprometida, igual que Bonfil, de esos intelectuales que ya no ha. Ya no hay, yo espero que surjan ahora, que hay un renacimiento. Y pues cuando ganamos, hablé con los familiares para buscar cómo cumplir el compromiso. Entonces nos reunimos aquí en Palacio y les dijimos que habían varias opciones, dos básicamente. Una, que se entendiera que podía ser cierto el que, y además no lo descartamos, lo de la explosión. Se hablaba de que había muchos gases, que era muy riesgoso también hacer las rampas para llegar a donde están los cuerpos y que se les planteaba, bueno, se les iba a pagar todos los daños, se les iba a indemnizar, se les iban a construir sus viviendas, se iba a mejorar el pueblo, mejoras públicas, y se iba a comprar el terreno, o se iba a expropiar el terreno, toda la superficie, y ya no se iba a utilizar para extraer carbón, sino se iba a convertir en un memorial, pero que no sacáramos
los cuerpos, que se hiciera el memorial, que quedara como un panteón. La otra, que para esto tenía que haber consenso. La otra opción era, pues, si no aceptaban, si no había consenso, pues hablar con expertos internacionales en este tipo de rescate para que nos dieran su punto de vista y que se invirtiera en hacer las rampas y todo el proceso para llegar abajo. Me volví a reunir con ellas y no hubo consenso. O sea, se acordó, bueno, sí el memorial, sí el mejoramiento de las viviendas, sí la indemnización, sí el mejoramiento urbano, pero queremos los cuerpos. Se dividieron. Incluso la mayoría quería que no se rescataran. Y no por dejar ahí a sus familiares, sino porque decían, los voy a sacar de aquí para enterrarlos en otras partes y voy a poner en riesgo a mucha gente que va a trabajar en el rescate. Mejor su memorial, pero otras esposas dijeron no. Queremos el rescate. Entonces, como esa fue la decisión, desde hace 4 años ordenamos que empezáramos el rescate, con el rescate. Se convocó a los expertos. Hablé, me acuerdo, con la canciller de Alemania y hablé con otros mandatarios para que nos enviaran expertos. Llegaron expertos de otros países, también expertos mineros de la zona, porque en esa región se han dedicado siempre a la minería, y nos ayudaron a hacer un plan. Necesitábamos una institución que se ocupara de eso. Y volvemos otra vez a los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad, trabajadores mexicanos, y le encargamos a la Comisión Federal la conducción del proyecto. Y se empezó a trabajar. La primera empresa que se contrató con ese propósito no cumplió. Todo lo que se tiene uno que enfrentar en estas cosas. Se buscó otra que cumplió, está cumpliendo, y ya se hicieron las rampas, ya se llegó a las galerías abajo. Estamos hablando de 2, 3, 4 rampas y de profundidades de 146, 150 metros. Y fue pues muy satisfactorio cuando me informaron el sábado pasado que habían encontrado algunos restos, ropa, unas botas y restos de personas. Todavía no podemos
decir nada, porque esto es apenas el inicio. No sabemos cómo está la mina más al fondo. Sí se tienen, desde luego, los análisis de dónde pueden estar los cuerpos, pero estamos empezando. Ojalá tengamos suerte. No habíamos querido decir nada porque se está trabajando con la fiscalía y también con un equipo de médicos sacando pruebas para la identificación de los mineros. Eso es lo que puedo decir. Esto es un orgullo para nosotros.